¿La colaboración? Sí, a lo mejor. Sí, no la. Gracias.
pasando, por favor, después sacamos fotos. Porque no nos atrasamos. Estoy como el director del colegio. Bueno, caminando, si viniéramos muchos siglos atrás, llegaríamos al camino. Hoy no, hoy llegamos al cine.
y bajamos 5 escalones, despacito, sin agarrarse en las paredes. Pueden entrar a los chipotes, que son esos brazos del túnel a la derecha. Pueden entrar sin miedo, ¿eh? Ah, este es muy cortito, pero el que sigue después de la consolidación está bueno para que entren. Esta es la obra de hormigón que se hizo hace unos pocos años. Este, si quieren pasar, está bueno, ¿eh? Este es un chicote, es un brazo del túnel que iba hacia el río. Pero que nunca se terminó de concretar, ¿eh? No es que la ciudad haya avanzado y lo hayamos perdido, ¿eh? Es un túnel inconcluso. Ah, y espérate, ¿me puedo prender la vista? Sí, lo pueden mirar. Ahí también van a ver esas hornacinas donde se ponían las velas. Hay un montón de ventajas. Allá dentro. La altura del túnel, por ejemplo. El túnel había partes más altas y más bajas, y muy altura de los grados. El túnel era más pequeño, el otro más alto. Al final, donde la isla Martín García. Así que, este es el, son 30 metros. Sí, así con el sol. Sí, ¿no? Pero les recomiendo pasar al chicote, que es el túnel del costado. Sí. Pasen. ¿La altura es la original? Sí, hay partes que se han caído, ¿vio? Sí. Por eso dejaron a la luz las piedras. ¿Las vio las piedras? Sí, sí. Muchas partes. Muchas partes. Donde se ha caído más es allá del fondo, en ese sector. Pero nos dejó ver las piedras. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y ese es el que termina ahí, digamos, se conecta igual ahora porque está cerrado, ¿no? No, no se conecta con nada. Ahí está. El final se conectaba con los planos pensados por el Levi, llegaba hasta el cabildo, pero miren estos detalles de los troncos, en la humedad, de la ciudad, que permitió a lo largo de los siglos que el túnel se mantuviera. La humedad es fundamental, porque miren que esto cuando está seco se empieza a caer, cuando está húmedo se sostiene. Entonces la humedad de Buenos Aires es fundamental. Ahí ese club que está de arriba. Y esto en la Roma.
No, pero cuando se prende el flash lo ves. Se siente un y después otro día que fue mundo fue el de la noche de los tenis. Sí, pero ahí ni lo intenté. Porque... Sí, que muy bien, porque había escuelas que salían a la calle, una locura. Y hoy, ¿por qué? ¿Sabes qué? Porque llovió. ¿Por los tablones de atrás son originales? Son durmientes de ferrocarril, no originales. ¿Los trajeron para la obra? Para hacer obra, para conseguir el estudio cuando todavía no estaba el hormigón. No, son durmientes de nuestras vías levantadas. Es que la ciudad tiene que ser bastante contemporánea. Cuidado con los guardas. Mira, miedo somos tantos y esto está tan feo. Primer día que nos llueve. Era autosustentable para que vamos. Mm-hmm.